que íbamos bajando lo que es la garita hacia la represa. Esto es pura montaña, papá. Ahí vemos donde va Percho, Felipe, MT-03. Esa moto es la moto de mis sueños, no porque es la ande, pero estamos ahorrando para esa moto, sea la MT-03 o la R3, cualquiera de las dos, pero lo vamos a lograr. Qué vueltitas muy cerradas, entonces tener cuidado. Este bajonazo, esta represa, es como meterse a un hueco y después volver a salir. Vean la montaña tan rajada que es esta. Aquí paramos a ponernos la tapa. Estamos en carretera nacional José María Castro Madrid. Ahí vemos al Fercho, Josué. Bueno, ese es como un perrito, él anda orinando en todo lado. Bueno, aquí vamos para abajo. Tuvimos que parar porque nos agarró el agua. Vamos a seguir. Vamos al mirador, no importa que esté lloviendo, que esté haciendo sol, como sea. La idea es salir a disfrutar un rato en Montaña. Un biker de verdad, gente, anda en sol y bajo el agua. Claro, aquí hay un presón, quién sabe por qué habrá tanta presa. Pero ya nos vamos. Buen barro, buen barro. Barrito, barrito. Allá van los locos. Vamos cruzando el río Tárcoles. Se supone que tienen que haber bastantes lagartos, pero se ve muy crecido. Entonces me imagino que han de estar escondiditos los lagartos. Bueno, gente, aquí vamos pasando por Herradura. Aquí vemos la playita. Vea qué bonita la playa. Parece que va a estar bonito el mirador de Jacob. Ya casi llegamos, quedan como 10 kilómetros. Sí, ha habido mucha presa. Ahí está, qué bonita la playa. Está bonito, está bonito. Está fresquito. Bueno, este viaje lo hicimos un poco tarde. Son como las 3 de la tarde, pero venimos saliendo de nuestro trabajo. Entonces la idea es tratar de desestresarse un poco. Entonces aquí venimos a darnos una vueltita. Bueno, aquí vamos casi llegando ya al mirador de Jacob. Algo de carros. Por ahí nos agarró el agua, bueno, ya aquí está seco, que es lo bonito. Creo que la parte del mirador va a estar bastante bonito. Y bueno, un ride más con los amigos bikers. Por ahí es pues, les enseño la camiseta que tenemos nosotros para este grupo. Bueno, en este momento venimos 5 compañeros. Somos 10.
sales unos, otro día salimos otros y así. Esa es la idea, y de vez en cuando salir y salir ahí los que puedan. Pero aquí venimos, vamos llegando, bueno, ya pasamos Cerradura, esta parte es Jacó. Esto es parte de playas en Costa Rica. Y vamos para el Mirador Mirro. Mirador de Jacó. Esto era un hotel, tengo entendido, pero está en abandono. Entonces se convirtió en un mirador. Así de fácil. Está Jacó, 5 kilómetros, Parrita 47 y Quepo 70. Bueno, aquí ya vamos llegando casi a Jacó. Un edificio abandonado. Lástima, y no vemos. Puede tener unos 20 pisos de esos. Bonito este ride, la verdad, muy poca agua, aquí está totalmente seco, aquí está caliente ya, porque ya aquí estamos en Playa Bejuco. Estamos largos, gente, estamos largos. Jacó, ahí para adentro era Jacó. El mirador queda un poquito.